barrados. Mira, donde me acuerdo muy bien que estuvo muy duro el cuestionamiento fue en la Cámara de Diputados Federal. Así es. Bueno, hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo el diputado Jorge Sotomayor Chávez. Él es diputado por el Distrito 15, obviamente en el ámbito federal. Jorge Sotomayor, muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo, Juan Carlos, pues un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Y un saludo a su auditorio. El tema del día de hoy, las órdenes de aprehensión. Y quisiéramos platicar un poquito contigo cómo se fueron dando las cosas en la Cámara de Diputados Federal y qué elementos se aportaron para realmente definir las responsabilidades de los servidores públicos en el gobierno del Distrito Federal. Mira, yo estoy muy contento porque si bien es cierto, no se ha ganado la guerra, hemos ganado ya una batalla sumamente importante. Es decir que tú sabes que en toda la el ir y venir de las reuniones de la comisión hubo pues pláticas muy tensas, acuerdos muy importantes de si venían los nombres de Orcasitas, Ebrard y Mario Delgado en el informe. De hecho, en el primero sí venían y en el segundo, bueno, pues el PRD logró eliminar a estos tres sujetos. Sin embargo, en ambos informes de la Cámara de Diputados venía expresamente la solicitud a la Procuraduría General de la República para que investigara y determinara las responsabilidades en el primer informe de estos tres sujetos, y en el segundo pues era una solicitud más abierta, pero evidentemente pues el segundo informe no viene a desdecir al primero, sino simplemente a hacer acotaciones en algunas ocasiones más precisas. Entonces yo me siento muy contento de que esto se esté dando. Primeramente, el hecho de que no le dieran la candidatura a Ebrard fue un signo muy importante para que el Ministerio Público pues siguiera investigando y que después no surgiera la idea de que no se le investigaba porque tenía fuero. Y ahora que tenemos a Orcasitas ya con una orden de aprehensión, es bastante importante. Ahora, bueno, sí faltan personajes, pero este es un gran avance. Vamos a irnos a un corte, diputado Jorge Sotomayor, si me lo permites, y regresamos como para que nos platiques cuál es la relevancia que implica el que se le esté dando seguimiento, por lo menos se haya tomado ya la hebrita para sacar a relucir quiénes son los responsables de todo este desastre que hubo en la línea 12 del metro. ¿Me permites? Todo gusto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Keys. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la Confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica, la revelación del Mundial. Del 7 al 26 de julio, no te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa, en vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello se crearon leyes más eficaces en materia de desaparición forzada de personas, además de fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país, a todos los niveles. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. Tu
tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4.000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos, estamos platicando con el diputado Jorge Sotomayor Chávez al respecto de lo que sucedió en la Cámara de Diputados Federal con respecto a la línea 12 del metro. Jorge Sotomayor, entonces teníamos en contexto de que en el primer dictamen que emiten ustedes sí estaban involucrados Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas y una serie más de servidores públicos del Mario gobierno Delgado. Del Distrito Federal, y Mario Delgado, que ya no era servidor público, que estaba como senador. Y que se pedía que se le hiciera juicio político para que se le pudiera investigar plenamente. En el segundo dictamen no aparece. ¿Y en qué conclusiones finales quedó la Cámara de Diputados Federal al enviar estas recomendaciones? Mira, fueron 15 recomendaciones. Básicamente lo que se dice es que no hubo un proyecto ejecutivo. Nunca se determinó dónde empezaría la línea y dónde terminaría y por dónde pasaría. Uh-huh. Se fue haciendo sobre la marcha. En segundo lugar, los trenes, como ya lo había dicho la Asamblea Legislativa, no eran compatibles con las vías. Sin embargo, la Cámara va un poco más allá, o un bastante más allá, y determina que no solo no son compatibles, sino que además tienen un sobrecosto. Y que no conformes con ese sobrecosto, el dólar estaba mucho más arriba, a 17.10, muy por encima de lo que estaba el dólar en ese entonces. Sí, que andaba sobre los 10 pesos con 50 centavos. Esa suma solamente es 3 mil millones de pesos de ganancia más, el tipo cambiario, más un 50% adicional de lo que verdaderamente debe haber costado los trenes, siendo si estos se hubiesen comprado. Recordemos que los trenes CAF de la línea 12 son arrendamiento hasta el 2026. Entonces, pues ya estamos amarrados por 11 años más. Y algo bien importante y que también quedó ahí, se dice deslíndese de responsabilidades a estas tres personas. Y déjame hacer aquí una acotación bien importante. Tú me presentas como diputado independiente, lo cual es cierto, pero déjame decirte que mi independencia a la Cámara de Diputados o mi independencia al grupo parlamentario del PAN es debido a este informe. ¿Por qué? Porque el PAN, siendo que habíamos traído este tema, que en la Asamblea Legislativa supuestamente se estaba golpeando este tema, que tu servidor tenía 2 años con este tema, de repente, de los 4 diputados del PAN que estábamos en esa comisión, una diputada no se presentó, otra diputada se levantó para ir a hacer del baño, un diputado votó en abstención y tu servidor fue el único que votó a favor este informe. La razón por la cual se votó en abstención, o se fueron al baño, o no asistieron, fue porque dijeron
que si el PAN votaba a favor, entonces estaba votando a favor del gobierno de Mancera. Y si votaba en contra, entonces estaba votando a favor del gobierno de Brad. Y es cuando yo digo, a ver, aquí no hay que ver si beneficiamos o perjudicamos a un ala o a otra del PRD. De lo que se trata es de cumplirle a los ciudadanos. Yo, como diputado federal de Benito Juárez, que es una de las principales delegaciones por las que cruza la línea 12, no puedo votar en abstención sabiendo y teniendo los elementos tanto técnicos como documentales de que esto fue un atraco a las arcas del gobierno del Distrito Federal y federal también. Entonces, pues aquí es cuando uno decide pues dejar esto, porque se da cuenta que ni la presidencia del partido, ni la coordinación del grupo parlamentario, ni en la asamblea, ni en la Cámara de Diputados, ni los integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Distrito Federal, pues están del lado de los ciudadanos. Es por eso que uno decide irse. Ya para el segundo informe, tu servidor ya no forma parte de esta comisión. Panista. Ni de la comisión, porque en el momento en el que yo renuncié al PAN, me quitaron todas mis prerrogativas y todas las comisiones en las que yo participaba. O sea, te quitaron parte de los 600 millones de pesos que se repartieron. Esos 600 millones de pesos nunca los vi. Y déjame decirte que como yo ya no formo parte de la comisión, yo ya no tengo voz ni voto. Entonces no puedo participar en ella y finalmente logran eliminar estos tres nombres del segundo informe. Sin embargo, lo que sí se estableció muy bien era la solicitud expresa a la Procuraduría General de la República a que investigara sobre estos asuntos. Pero además déjame decirte que en lo personal yo presenté antes de estos dos informes 8 denuncias y que estas denuncias iban arropadas de anexos, de contratos, de cartas, bien sustentadas, de folios, bien sustentados, todo en el aspecto técnico, en el aspecto técnico jurídico. Y gracias a toda esta documentación que se logró conformar, es que ahora estamos viendo estos resultados y la noticia de hoy. Y no dudo que estos mismos documentos, sumados a esta noticia de hoy, vayan a tener repercusiones mucho más grandes y mucho más importantes con otros sujetos de la política nacional. Ahora, Marcelo Ebrard, como que no queriendo, se fue a Bruselas, a Bélgica, donde no hay tratado de extradición. ¿Crees que haya posibilidad de que se le implique a Marcelo Ebrard ya jurídicamente con este gran desfalco en la línea 12 del metro? Mira, es una respuesta muy difícil de contestar. Primeramente, porque tu servidor, en estos 2 años y medio que tengo de estudio sobre el tema, nunca he encontrado una prueba documental, es decir, una firma de él que lo pueda implicar en el asunto de la línea 12. Sabemos que todos sus subordinados firman a instancias y a solicitud de él. Ese es por un lado, pero por otro lado, sí tenemos, y ya está siendo investigado, por enriquecimiento ilegítimo, porque no puede demostrar de dónde es que tiene su riqueza. Obviamente, esa riqueza tiene que haber venido de algún lugar, y la simple lógica nos lleva a suponer que este enriquecimiento tiene que ver con la construcción de la línea 12 del metro. ¿Y no podría ser de los viñedos de Francia que tenga ahí sembrada algunos dolaritos y tenga matas de dólares? Pues tendría que demostrarlo y primeramente poderlo enseñar. Pero es obvio, es evidente que este fue un gran negocio para él. Y también es evidente que todo el dinero que logró reunir con la línea 12 eran para sus aspiraciones políticas como presidente. Aspiraciones políticas frustradas, evidentemente, ya. Claro. Ahora bien, él... ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, el ex secretario de Finanzas Mario Delgado, bueno, tuvieron en sus manos varios documentos. Pongo un ejemplo. De la oficina de Mario Delgado salió el supuesto estudio de mercado con el que se da la adjudicación directa y la compra de estos trenes al sobreprecio y a un dólar de 17 pesos y todo esto. Que si me lo permites, te digo que ese informe está mal elaborado. Tiene graves errores y además... son 2 hojitas. Con 2 hojitas pretenden garantizar o demostrar cómo es que van a firmar un contrato por 26 mil millones de pesos.
en dos hojitas, en un cuadro, que te ponen datos y nunca te dicen de dónde obtuvieron esos datos. Y que además, si tú cruzas los datos, te das cuenta que son datos falsos. Bueno, de ese tamaño, ¿no? Aparte de que son datos falsos, aparte de que es una hoja, no es un estudio así propiamente hecho. ¿Era un estudio de mercado? Es un estudio de mercado donde supuestamente... ¿O nada más un estudio de referencia? Es un estudio de mercado de referencia, porque realmente tendría que haber una licitación pública. Ellos dicen que no hay licitación pública porque eligieron a los trenes que tenían la mejor calidad, la mejor oportunidad, el mejor precio, etcétera. Sí, pero si tú te pones a analizar, han encontrado mejores opciones, ¿no? Claro, además, cuando tú licitas hay mayor transparencia. Aquí no sabes bien cómo es que, por ejemplo, dicen que son los que... Había un apartado que decía... ¿qué tanto están adecuados con los requerimientos? Y qué curioso que los trenes CAF tienen 99.5% de adecuaciones con los requerimientos. Y te ponen que los otros tienen 80, 90, pero nunca te especifican cuáles son esas especificaciones técnicas que se requerían. Pues es inventar números nada más. Y justificarlos de una manera muy, muy infantil, ¿no? Y aparte, el sobrecosto de la propia línea 12. Ya anda rondando los 60 mil millones de pesos, ya prácticamente costó lo que va a costar la mitad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y por otro lado, hay ahorita un ánimo, yo creo, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues de tratar de jalar reflectores y puntos hacia su favor. Porque, ¿de qué otra manera te explicas tú que empiecen ahora sí a soltar a cuentagotas órdenes de aprehensión? Bueno, pues vamos a irlo viendo a lo largo de estos 3 años que le restan al sexenio de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Ver cómo se van dando las cosas. Yo creo que donde se va a poner álgido va a ser el año que viene. Ahí es donde se va a ver realmente cuáles son las intenciones. Luego está el otro tema, diputado Jorge Sotomayor Chávez. 600 millones de pesos del PAN, que quién sabe dónde están ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto te tocaría a ti de esos 600 millones si siguieras en la bancada? Vamos a un corte y nos platicas. Claro, ¿te parece? Bueno, me dicen que todavía tenemos un minutito. Casi, pues nada más hay que hacer la división. Si son 600 mil entre 114. No, son 6 millones. 6 millones, más o menos, por persona. 600 millones. ¿Dividido entre qué? ¿100? Entre 114. Bueno, te toca poquito menos de 6 millones. 5 millones y 263 mil pesos. Bueno, y estas cantidades, ¿a honras de qué son? Porque, ¿qué les dan a cada diputado? Un sueldo, por decirlo así, que es su dieta de 150 mil pesos, ¿no? Así es, te dan la dieta y pues de ahí tú tienes que tomar dinero para tus gastos personales, inclusive... Tu módulo, atención ciudadana. Los demás gastos. Lo que te dan para contratar personal, pues no te alcanza, entonces tienes que contratar personal por fuera. Vamos a un corte, regresamos y platicamos sobre el tema. Claro que sí. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. El gobierno del Distrito Federal no ha podido con la inseguridad en bancos y cajeros, asaltos a las sucursales recurrentes y hasta en silla de ruedas, método nuevo de parte del crimen organizado. Por otra parte están los cuentavientes, quienes son víctimas de todos los días, ya sea por retiro en ventanilla o en cajeros. También los hay que son alcanzados cuadras después por los delincuentes. El fin es el mismo, despojarlos del dinero, y si en ello va la vida, pues también. Es ya una actividad extrema retirar dinero en la capital del país, no importa que sea a plena luz del día. Eso sí, para la autoridad el crimen va a la baja. Veremos si ahora que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera planea renovar a todo su equipo de trabajo, tienen cabida nuevos funcionarios con experiencia probada para terminar con este flagelo de los capitalinos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Orfeón.com, un portal lleno de historia musical. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Transmitiendo
A toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Keys. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos platicando con el diputado Jorge Sotomayor Chávez, es candidato, no candidato, diputado ya independiente en la Cámara de Diputados Federal, y le preguntábamos, ¿no? Esos 600 millones de pesos que están peleándose allá en el PAN, en la bancada panista, ¿cuánto te hubiera tocado si te hubieras mantenido? Me decías que cerca de 6 millones de pesos, ¿no? Digo, si es la cuenta de 5 millones y fracción, 5 millones 250 mil, que si tú lo divides entre los 3 años que fueron diputados, ingresó por diputado aproximadamente 150 mil pesos, que son lo que ocupan para los módulos, el personal del módulo, el personal de apoyo legislativo y los gastos propios de la pregunta, renta, etcétera. La pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? Esos dineritos extras que les hubieran dado para todos estos apoyos que se requieren, ¿dónde vinieron quedando? No lo sé. No soy la persona indicada para poder contestar esa pregunta. Pero no tienes ni idea, ya que tú estuviste allá en la... en la bancada, y dos, pues en la Cámara de Diputados Federales, ¿no? Mira, me encantaría poderte dar esa respuesta. No la tengo. Créeme que nadie está peleado con el dinero. Me hubiese encantado poder tener más dinero para, pues, poder tener más personal, poder brindar un mejor servicio, poder tener inclusive otro módulo, un módulo móvil, etcétera. En cuestiones ciudadanas es en las que hubiéramos utilizado el dinero. Entiendo que hay diputados del PAN que están pidiendo que este dinero se transparente y en su caso se entregue a los diputados. En lo personal, yo desconocía que existieran estas cantidades de dinero. Es una noticia que me estoy enterando, al igual que tú y todas las personas que nos están escuchando. Y ahí el tema, Eduardo, es que, bueno, los coordinadores parlamentarios que ha tenido el PAN son afines a Gustavo Madero. Y Gustavo Madero, tú recordarás que fue muy cuestionado cuando era presidente nacional del PAN porque hubo denuncias de los moches, el escándalo este de la chica Montana con sus diputados, y no hizo nada al respecto, ¿no? Entonces yo no sé. Oye, y desconozco con qué autoridad moral Gustavo Madero va a coordinar la bancada panista. Y ahora, por ejemplo, Ricardo Anaya, que va como candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, ¿él no tuvo conocimiento? ¿No debería tener, tú como exdiputado también, me imagino que debes conocer, o tendrás alguna idea? Yo creo que los coordinadores parlamentarios son las personas que sí deben de tener conocimiento de todas las prerrogativas de los grupos parlamentarios. A mí, en lo personal, Ricardo Anaya me parece una persona honesta, honorable. No puedo decir así lo mismo de las actitudes de Gustavo Madero, pero bueno, pues habrá que ver cómo los diputados federales del PAN dirimen este conflicto que traen ahí por esos 600 millones de pesos. Bueno, pues ahí están los dos temas desahogados: los 600 millones del PAN y la línea 12 del metro, y lo que
reza por preguntarte, Jorge Sotomayor Chávez. Se acaba la legislatura ya en septiembre, ¿no? Entra la nueva. El 31 de agosto. El 31 de agosto termina esta legislatura. ¿Cuáles son los planes a futuro? Seguir trabajando por lo mejor para la ciudad y en específico para Benito Juárez. ¿Vas a seguir en esta línea de la representación o vas a buscar irte a algún puesto público? Mira, es algo que aún no defino. Afortunadamente soy abogado, vivo de mi profesión. Esta fue una experiencia que yo disfruté muchísimo. Desafortunadamente, pues los números no nos dieron en la última elección, pero repito, desde la trinchera en la que estemos, seguiremos peleando por lo mejor para la ciudad. Evidentemente que muy de cerca con el tema de la línea 12, con la regulación de las manifestaciones, que son temas que estuvimos impulsando desde la 62 legislatura. Los usos de suelo. Los usos de suelo, que es un tema súper importante y del cual desafortunadamente padecemos mucho en Benito Juárez. Pero no se necesita tener un cargo público para hacer lo mejor para tu comunidad. Esa es obviamente una forma de ser y de pensar de gente bien habida. Muchas gracias. Buena familia. Y a mí me gustaría, si hubiera oportunidad, que sigamos siempre en contacto. Hay muchísimos temas en los que tú ya conoces, que te has metido a fondo y que nos pudieras ayudar a dilucidar esa información para que lo entendamos los simples mortales, ¿no? Muchísimas gracias y pues muy emocionado. Ahora seguramente lo que no se pudo consensar en esta 62 legislatura muy probablemente se consense en la 63, que es el tema de la reforma política del Distrito Federal. Es un tema apasionante. Y ojalá que podamos platicar en las próximas semanas sobre ese tema. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias. Diputado Jorge Sotomayor Chávez, ya tienen ustedes información útil para la toma de decisiones. Y sobre todo el tema de la reforma política, Eduardo, es un tema que a los capitalinos nos duele y que urge. Bueno, es que luego uno dice, ¿qué tan urgente, no? Pues de entrada, que tengan más independencia las jefaturas delegacionales, que no estén tan centralizadas. Y ¿sabes qué, Eduardo? El tema de los usos de suelo. Es que yo, ¿sabes qué? Luego me voy con la idea de que ¿a quién le estamos dando independencia? ¿A los funcionarios o a los ciudadanos? En este caso habría que tener un contrapeso ciudadano importante y esto lo daría la reforma política al tener un como tipo cabildo en las alcaldías. Y hay un dato importante, Eduardo. Al día de hoy se hacen cambios de uso de suelo arbitrariamente en esta ciudad sin que se tome en cuenta a los ciudadanos. No, entonces, ¿para qué tienes comités vecinales? ¿Para qué tienes asociaciones civiles que trabajan sobre este tema? Y la otra preocupación también es que si le sueltas el mecate, si así con el mecate amarrado que tiene que autorizar la Cámara de Diputados Federal los endeudamientos, mira cómo estamos. Imagínate, le sueltas el mecate, pues vamos a estar peor que Chihuahua y que otros estados, ¿no? El equilibrio ahí sin duda lo tiene que dar la Asamblea Legislativa y bueno, está conformada por diferentes partidos políticos al día de hoy. Veremos ahí el pleito entre Morena y los demás partidos políticos y lo interesante será la alianza entre el PRD y probablemente el PRI y el PAN para hacerle frente a Morena.